tardes, bienvenidos nuevamente a este resumen informativo que llamamos Panorama Cotidiano, donde vamos a traerles todas las informaciones vinculadas a lo que hace la actividad municipal en nuestra ciudad. Como siempre, me acompaña en la conducción mi compañero Jeremías Araya. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Laura? Muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio informativo por la pantalla de Canal 9, donde estaremos repasando todas las informaciones y acciones que se impulsan desde las diversas áreas y secretarías del municipio local. Hoy en nuestro espacio de entrevista en profundidad ya le anticipamos que vamos a conocer un poco más de la historia y del funcionamiento y también de los distintos servicios que se ofrecen en los jardines maternales municipales. Y antes de comenzar con el repaso informativo, Laura, vamos a repasar los principales titulares de esta semana. Más obras para Comodoro. Se licitó la tercera etapa del plan bianual de las 1000 cuadras y la obra del subacueducto Manantiales Ver para garantizar el recurso hídrico en la ciudad. Programa Hogar. Se anunció la modalidad de entrega del subsidio a familias que aún no cuentan con la red de gas. Propuestas culturales. La Secretaría de Cultura presentó los nuevos talleres culturales y barriales que se ofrecerán a la comunidad durante este 2015. Espacios públicos. El municipio puso en valor la plazoleta San Martín con la colocación del reloj histórico en el Museo Ferroportuario. Renovación de convenios. Comodoro Conocimiento firmó 5 convenios con la universidad local para dar continuidad a las capacitaciones destinadas al sector público. El intendente Néstor Di Pierro encabezó la apertura de ofertas de 2 licitaciones importantes para la infraestructura de la ciudad. Se trata de la licitación que contempló la nueva cañería para el acueducto de Manantiales Ver y también la tercera etapa del plan de las 1000 cuadras de pavimento. Sobre el tema, esto nos comentaba el jefe comunal. Ahora este acueducto, que ustedes saben que estamos recuperando los acuíferos de Manantiales y del Trébol, y que hay un subacueducto que data de más de 60 años, que creo que lo hizo YPF, que está deteriorado, pinchado. Bueno, este va a ser un nuevo acueducto para evitar pérdidas y fugas de agua entre lo que son los acuíferos y las redes domiciliarias, así que para nosotros es importante. Y esto, ¿no?, de las 1000 cuadras. Acá hay más de 24 barrios, lo decía Abel, hay más de, en esta etapa, 250, 260 cuadras entre el pavimento y cordón cuneta. Hay muchísimas cuadras ya, con estas vamos a completar las 750 de este plan de las 1000. Pero hay muchísimas cuadras que se están haciendo por fuera de este programa. En ese contexto, el secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, Abel Boyero, se refirió a la obra de las 1000 cuadras, explicando que con la presente licitación se podrá llegar a 24 barrios de la ciudad. Continuamos con un programa que hemos iniciado el año pasado, con un compromiso del señor intendente de completar en un programa bianual 1000 cuadras de pavimentación, repavimentación y cordón cuneta. Con estas 250 cuadras que estamos licitando en el día de hoy, ya vamos a alcanzar las 750 cuadras del programa de 1000. Sobre fin de año ya habremos completado un anhelo muy importante que tenía esta administración de completar 1000 cuadras de pavimento. 1000 cuadras de pavimento, como siempre decimos, para todos los barrios. En el día de hoy estamos alcanzando 24 barrios con esta licitación. Ya llegamos con estos 24 barrios, ya alcanzamos los 50 barrios que están alcanzados con este programa. Hemos dicho que todos los barrios de Comodoro Rivadavia van a tener sus cuadras de pavimento y así lo haremos. Bueno, indudablemente esto se logra gracias al esfuerzo de todos, gestiones que han realizado el intendente y el viceintendente para poder contar con los recursos que hoy podemos volcarlos en estas obras. Asimismo, el funcionario hizo alusión a la licitación que contempló la nueva cañería para el subacueducto de Manantiales Ver, asegurando que esto permitirá garantizar la provisión de agua de los acuíferos. Estamos licitando otra obra muy importante que tiene que ver con agua, más agua para Comodoro Rivadavia, un gran déficit que tiene Comodoro Rivadavia, que es el agua potable.
con este subacueducto vamos a poder garantizar el agua de los acuíferos de Manantiales Ver. Se están potenciando estos acuíferos, se está mejorando el sistema de acuíferos de Manantiales Ver y con este subacueducto vamos a poder garantizar que ese agua llegue a la zona norte de Comodoro Rivadavia. Esto no es producto de la casualidad, esto se debe a gestiones fuertes que ha realizado el intendente el año pasado, sobre el fin del año pasado, que están dando su fruto. Hemos logrado, a través de un esfuerzo importantísimo del Gobierno Nacional, a través de nuestra querida presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a través del ENOSA, el ENOSA ha financiado estas obras, no solamente esta, sino otra que hemos licitado hace poco tiempo, una cisterna, obras que complementan la obra importante de la potenciación del acueducto que se está llevando a cabo ya de hace un tiempo atrás y que en conjunto van a poder permitirle a Comodoro Rivadavia, a todos los barrios de Comodoro Rivadavia, tener más agua y evitar el gran flagelo que venimos teniendo en el último tiempo. En la próxima época estival esperamos poder contar con estas obras que garanticen agua para Comodoro Rivadavia en el volumen que Comodoro necesita. Con la presencia de autoridades municipales, concejales y ANSES, se concretó una reunión con vecinalistas de la ciudad donde se informó cómo se implementará la entrega de garrafas sociales en distintos barrios de la ciudad que no cuentan con red de gas. Al respecto, esto dijo el viceintendente Carlos Linares. Nuestra problemática, ¿cuál era? Que tuvimos ayer con la gente de Surgas. Primero, asegurar el cupo de gas, que no falte gas. Segundo, rápidamente que los beneficiarios puedan recibir la plata para comprar la garrafa social. O sea, el precio de la garrafa es 97, 77 es lo que le subsidian y 20 pesos lo que tienen que pagar. La garrafa va a valer 97 pesos en cualquier parte de Comodoro Rivadavia, no puede valer más de 97 pesos en ningún lado. Eso va a estar controlado por Defensa del Consumidor. Tenemos que aprender a ser solidarios en este país, darle la garrafa social a la persona que verdaderamente la necesita y tenemos que ayudar, como vamos a seguir ayudando con el plan calor de la municipalidad a los más necesitados, como vamos a seguir ayudando con las leñas también a los más necesitados. Eso no se corta, esto sigue funcionando y después, mirando los casos puntuales, bueno, miraremos casos puntuales para que nadie sufra, porque no es nuestro interés que nadie pueda no acceder al plan, ¿no? Llenamos a última hora del día una camioneta municipal, va a recorrer todas las vecinales, levantamos toda la información, se la llevamos rápidamente a ANSES para que la vuelque al sistema. Le vuelvo a insistir, va a haber problemas, no es que no, va a haber problemas y tenemos que solucionar los problemas, pero este es el primer paso que tenemos que organizar este tema. Este es un país y tenemos que darle el primer beneficio a nuestra gente. Y después, el paraguayo, o el boliviano, o la persona que sea, sin discriminar ningún tipo, es bien recibido, lo queremos mucho, lo que tiene que hacer, como en cualquier parte del mundo, legalizarse. Por su parte, el gerente zonal de ANSES, Maximiliano Sampaoli, brindó detalles de los datos que deberán completar los beneficiarios mediante una planilla con carácter de declaración jurada, al tiempo que explicó cómo será el depósito de este subsidio. La intervención de ANSES es cargar la declaración jurada que el solicitante realiza en un aplicativo informático a los fines de cruzar con todos los sistemas de AFIP y demás para corroborar que el vecino tenga derecho al subsidio y aquel vecino que ya esté cobrando un beneficio por parte de ANSES va a recibir el subsidio directamente en la misma cuenta o en la misma boca de pago a través de la cual está cobrando asignación universal, asignación familiar, jubilación, pensión. Aquel que no esté cobrando un beneficio por parte de ANSES, el organismo le abrirá una boca de pago en el Banco Chubut, en el Banco Nación, o si no hubiese cupo, directamente en el correo para cobrarlo personalmente. Si el subsidio llega directamente al vecino y la intención nuestra, que creo que hemos consensuado rápidamente con el municipio, es poder registrar a todos en las próximas 2 semanas. Aquel que sea beneficiario realmente, es decir, que supere los filtros legales, desde el momento que se registre, en no más de 72, 96 horas va a estar recibiendo el subsidio porque ANSES va a realizar 2 liquidaciones semanales, con lo cual no más allá de 4 o 5 días para percibirlo. En concordancia con este tema, el secretario de Infraestructura, Abel Boyero, se refirió a las gestiones que lleva adelante el municipio junto con la empresa Camusi para concretar las redes de gas en los barrios Bellavista Sur, Malvinas Argentinas y Kilómetro 14.
estamos trabajando en lo que tiene que ver con Malvinas Argentina y Bellavista en dos proyectos para poder dotar de gas en esa zona. Ahí estamos mucho más avanzados porque los proyectos ya prácticamente están terminados y tenemos fondos que se han logrado a través de la negociación que ha mantenido el señor intendente con la gente de YPF, hemos logrado fondos para poder avanzar con proyectos de gas en lo que tiene que ver con Bellavista y Malvinas Argentina. Los proyectos ya están listos, en este momento estamos avanzando con la confección del pliego licitatorio como para poder licitarlo y rápidamente adjudicar y empezar las obras. No podemos garantizar, y eso está claro, que el próximo invierno que se avecina vamos a tener estas obras concluidas, pero sí podemos decir que hay un gran grado de avance en cuanto a estos dos sectores, en la zona de Bellavista y Malvinas mucho más avanzado y en la zona norte con estos proyectos encarados. Sabemos perfectamente que la respuesta de la gente es y requiere respuesta inmediata, pero bueno, lamentablemente todos los procesos llevan su tiempo. Esta gestión lo que ha hecho es, se ha puesto encima del tema y hemos avanzado muchísimo con respecto a la situación que nos encontrábamos al inicio de la gestión, ¿no? Desde la Secretaría de Cultura se llevó a cabo la presentación oficial de los talleres culturales y barriales que se ofrecerán de forma gratuita durante este 2015. En la oportunidad estuvo presente el titular del área, Daniel Blemich, quien manifestó la importancia de contar con estos espacios para la comunidad. Para nosotros es una columna vertebral de nuestra gestión política, porque tenemos un fuerte sentido de pertenencia a un proyecto político de inclusión. Los talleres igualan, en el taller puede ir cualquier persona de cualquier condición, tenga o no dinero, porque son absolutamente gratuitos, y es ahí el Estado donde tiene que estar. Nosotros lo entendimos siempre así. Vinimos para hacer eso, para que el Estado esté en el lugar que tiene que estar, para estar presente en el territorio, en la calle, porque ahí es donde somos todos iguales, sin ninguna duda. Y en la igualdad está la inclusión. Así que yo les quiero agradecer porque uno se lleva enorme sorpresa cada muestra de los talleres. Yo siempre le comento a Mariela que los contenidos de los talleres nuestros, de nuestros talleres culturales, mejoran año tras año. No solamente en la cuestión cuantitativa, es decir, la cantidad de gente que va, sino en la calidad de cosas que se hacen en los talleres. A veces hasta cuestiones impensadas en otros tiempos, hemos ido avanzando en cada uno de los talleres y las hemos podido hacer. Pero nada en cultura se puede hacer sin la participación de los pueblos. Es más, la cultura es la participación de los pueblos. Del mismo modo, el subsecretario de Cultura, Néstor Pelicón, explicó que en lo que va de la actual gestión municipal se ha logrado cuadruplicar la cantidad de talleres que se ofrecen tanto en el centro cultural como en los distintos barrios de la ciudad. En esta gestión creo que se ha profundizado mucho lo que tiene que ver con inclusión, con participación, con sentido de pertenencia, que en definitiva nos sirve para tener una sociedad cada vez mejor. Hemos llegado en esta gestión a muchísimos barrios que jamás tuvieron un taller barrial. Para decir números, casi hemos cuadruplicado la cantidad de talleres con los que llegamos, casi con un presupuesto similar al que tenía la gestión anterior. Lo que hicimos fue un poquito de contabilidad y de matemática para que las cuestiones presupuestarias puedan suceder. Así que no tengo nada más que palabras de agradecimiento, del acompañamiento, de las demandas de cada uno de los barrios. Hemos llegado a barrios que históricamente nunca habían tenido un taller de cultura, como Caleta Córdoba, Bellavista, Diadema, y así podría ir enumerando algunos barrios, ¿no? Tenemos 137 talleristas, que nos da casi 300 talleres, que es lo que el año pasado el intendente había prometido que íbamos a tener. Cuando llegamos teníamos algo así como 80 y pico. Así que, bueno, yo estoy particularmente por ahí muy feliz de haber participado en esta gestión. Seguramente habrá muchísimas cosas para mejorar, muchísimas. Pero lo que ya está hecho no se va a poder tirar por la ventana.
Así que, bueno, vamos a trabajar duro este año para que podamos ir cumpliendo cada una de las demandas que se suscitan en el territorio. Quedó inaugurada la réplica del reloj que funcionaba en la fachada del Museo Ferroportuario. En el lugar estuvo presente el secretario de Cultura, Daniel Blemich, quien aseguró que estas acciones promueven la recuperación de la identidad y del sentido de pertenencia de los comodorenses. Este reloj, un detalle simplemente, lo ponemos ahí para que seguramente marque buenas horas por el devenir de los tiempos. Así que estuvo ahí en algún determinado momento, desapareció, hay toda una cronología, una historia que ustedes la podrán ver ahí adentro, pero cuando tenemos los lineamientos gruesos de cómo ir avanzando en todas las cuestiones desde el punto de vista cultural, del intendente Di Pierro nos dice que hay que recuperar la identidad, hay que pisar fuerte sobre el sentido de pertenencia en nuestra ciudad, hablar siempre de los viejos pioneros, ir a recuperar esa identidad implica recuperar valores, y de eso queremos hablar. Esto para nosotros es simplemente un reloj que está ahí, pero es mucho más fuerte en lo simbólico, el valor de lo que significa estar frente a esta plaza Busto San Martín, en nuestro querido Museo Ferroportuario, en nuestra querida estación, con su reloj que seguramente marcará para todos mejores tiempos, mejores horas. Por su parte, un antiguo poblador del barrio ferroviario en kilómetro 5, Antonio Terraza, contó algunas de las anécdotas de la historia del ferrocarril. Las compartimos. Somos de kilómetro 5, donde estaba la estación, está la estación Talleres del ferrocarril, donde estaban los galpones que hoy utilizamos con la municipalidad, y tengo toda la historia de los trenes, todos los trenes en el oído cuando partían para Sarmiento, cuando el negro Robert, desde la máquina, saludaba con dos pitazos a la mamá que estaba haciendo empanadas en la casa, el negro segundo Robert. Bueno, como eso, papá, que trabajó 42 años en esa oficina. Y ahí, gracias. Y el recuerdo de tanta gente, toda la gente del 5, del otro lado de la vía, era ferroviaria. Un cariño inmenso, el Club Ferrocarriles del Estado. Tus abuelos, nena. Tus abuelos, tu tío, mi amigo del alma. Gente, un barrio con una historia que alguien va a tener que rescatarla, no nosotros, porque yo no soy escritor. Puedo contar cosas, por lo menos las buenas que hice, las otras no. Se llevó a cabo la rúbrica de 5 convenios entre el municipio local y la universidad para el desarrollo de distintas capacitaciones durante este 2015. Sobre el tema habló el presidente de Comodoro Conocimiento, Alberto Roncich. Son la firma de los convenios con las actividades que vamos a desarrollar junto con la universidad este año, que contempla la tercera etapa de lo que es la capacitación a vecinales y organizaciones sociales, el convenio del Observatorio Oceanográfico Golfo San Jorge, la última etapa del relevamiento poblacional que se va a comenzar a desarrollar a partir del día 16 de abril para tener el final allá por el mes de julio, los cursos de oficio que también tenemos junto a la universidad y también desarrollar finalmente el proyecto que tiene que ver con el centro de atención al nuevo vecino, que fue parte de las capacitaciones que la universidad tiene este año. Nosotros tenemos un fuerte vínculo con la universidad, lo vamos a seguir manteniendo, vamos a seguir trabajando codo a codo con ellos, como lo hacemos con distintas instituciones de la ciudad, como el programa de capacitación integral que tenemos, así que, bueno, muy contentos porque siempre está la buena predisposición del rector de la universidad y de la Secretaría de Extensión para seguir acompañando el trabajo que desde el municipio se propone, ¿no? Por su parte, el rector de la universidad, Alberto Ayape, destacó la importancia de trabajar con distintas instituciones del Estado en beneficio de la comunidad. Compartimos la nota. Lo único que estamos haciendo ahora es ratificar los compromisos que veníamos teniendo de años anteriores. Yo creo que es muy importante, y siempre lo resalto, la posibilidad de complementar trabajo entre las distintas instituciones del Estado o que pertenecen al Estado, como el municipio en este caso y una universidad nacional, y vamos a seguir trabajando en ese sentido. ¿Este año se han sumado algunas propuestas a comparación del año anterior? No, seguimos trabajando en las mismas líneas y siempre aparecen proyectos nuevos que se van incorporando, pero yo creo que la clave son 2 o 3 proyectos que son los proyectos más importantes, como el programa de capacitación al vecinalismo y organizaciones sociales, es uno de los programas importantes, y también hay algunos proyectos de investigación en el tema de boyas marinas, por ejemplo, que se están haciendo en forma conjunta con la Agencia Comodoro Conocimiento.
El pasado fin de semana se concretó un encuentro aeronáutico internacional para conmemorar los 80 años de existencia del Aeroclub Comodoro Rivadavia. El intendente Néstor Di Pierro participó del acto central y brindó unas palabras alusivas a la fecha. Felicitar por lo bonito que está el Aeroclub, un aeroclub que creo que hace todos los días cosas en esta Patagonia y sobre todo como una institución pionera de la Fundación de Comodoro Rivadavia. 80 años no se cumple todos los días. Cuando nosotros hablamos de rescatar la cultura y las instituciones, los viejos pioneros, las viejas instituciones que hicieron grande a esta ciudad, hablamos de esto, ¿no? Hoy el Aeroclub es una muestra de eso y para nosotros es un orgullo. Un aeroclub que no solamente cumple la función de formar pilotos, hoy me decía su señor presidente que hay pilotos que ya están volando en aerolíneas comerciales, sino en esa escuela de aeromodelismo que creo que es una muestra de la inserción social del aeroclub y creo que eso es lo que hay que rescatar. Para mí es un orgullo estar presente y decirle que los queremos mucho, que muchos de nosotros tuvimos la oportunidad de volar y salir de este aeroclub, no solo en momentos de paseo, sino también en momentos difíciles. Así que yo creo que, señor presidente, puede seguir contando con nosotros, felicitar a toda la comisión directiva y a la familia que disfrute. Por su parte, el presidente del Aeroclub Comodoro Rivadavia, Fabián Nadini, destacó el apoyo permanente que el municipio realiza para el crecimiento de la institución y detalló algunos de los aportes que recibieron para realizar los festejos del aniversario. Siempre recibimos el apoyo de la Intendencia y del Intendente Di Pierro. En este caso recibimos un apoyo no solamente político, sino también económico para el desarrollo de esta festividad del 80 aniversario, y como ustedes lo pudieron ver en el acto. Y bueno, siempre tratando de tener una relación fluida con la Intendencia, tanto para las necesidades de la ciudad como de Rivadavia, como así en la Intendencia escucha las necesidades institucionales de este club, ¿no? El municipio aportó con 40 mil pesos para el desarrollo de este festejo del 80 aniversario. Se declaró de interés municipal y nos han donado no solamente una bandera de la República Argentina para nuestro pabellón, sino también una bandera de la ciudad. Con la presencia del viceintendente Carlos Linares, se llevó a cabo la colocación de 3 mástiles y también se pintaron murales para conmemorar la gesta de Malvinas en un espacio público del barrio Manantial Rosales. Sobre el tema, esto expresaba el vicejefe comunal. Inaugurar este espacio, estos mástiles, en conmemoración a las Islas Malvinas, ¿no? A los, nuestros queridos veteranos. Cosa que ustedes, casi seguro, cuando pasó esto, ni habían nacido la mayoría de ustedes. Esto refleja el sentimiento que tenemos nosotros y el orgullo de tenerlos a ellos como veteranos de Comodoro Rivadavia, en haber entregado sus vidas por defender nuestro país. La verdad que es un orgullo enorme y sobre todo ver el trabajo que están haciendo por Comodoro Rivadavia. Ver a los chicos de las Murgas, la verdad que un sentimiento que uno tiene con ellos enorme, enorme. Uno es murguero de vida. Me encanta verlos, me encanta ver el trabajo que están haciendo día a día. Yo quiero que cada barrio tenga su murga y cada vez sea más. Para nosotros la murga es el pueblo en su máxima expresión, la verdad que es un orgullo verlo acá y le doy gracias a Dios que la mayoría son amigos nuestros y vamos a trabajar mucho y mucho más por ellos. Así que Luca, nada, agradecer en nombre del intendente, del Tano, de todos los que componemos el gabinete. La verdad estamos orgullosos, orgullosos de tenerte como vicinalista. No es común que un chico tan joven encare un compromiso tan grande. Vamos a trabajar, hay mucho por el barrio, sé que sos un peleador del barrio y eso está bueno. Así que nada, agradecerle a todos ustedes y bueno, vamos todos por Comodoro y un abrazo grande a todos, sobre todo a los, ustedes, los veteranos que siguen tanto por nosotros. Del mismo modo, el presidente del Centro de Veteranos de Guerra, Juan Pérez, agradeció la iniciativa impulsada por la Asociación Vecinal de Barrio Manantial Rosales, anunciando que se pedirá la imposición del nombre Héroes de mi Barrio para este espacio. Es un orgullo estar hoy presente acá, en este acto, con la creación de esta nueva plaza. Por lo tanto, vamos a solicitar que se le imponga el nombre de Héroes de mi Barrio.
Este calificativo es en reconocimiento a dos veteranos de guerra de acá del barrio Manantial Rosales, Miguel Canyazo y José del Carmen Mancilla. Así que esperemos que el Consejo Deliberante apruebe esta petición. Y bueno, queremos expresar un agradecimiento muy especial al señor Lucas, presidente de la Unión Vecinal de Manantial Rosales, y a sus miembros de comisión que han trabajado denodadamente para poder dejar hoy inaugurados estos mástiles. Y bueno, un agradecimiento muy especial a todos por estar presentes. Con la presencia de vecinos del sector, se llevó a cabo la inauguración de un nuevo centro tecnológico comunitario en la sede vecinal de Barrio Próspero Palazzo. En la oportunidad habló la directora de Informática y Comunicación Digital, María Cecilia Aracena, quien nos comentaba lo siguiente. A partir del día de hoy, en realidad, que hemos inaugurado el centro tecnológico gracias a un esfuerzo entre la vecindad del Proyecto Puente y la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, vamos a comenzar con el dictado de las clases de computación. En realidad, durante el mes de marzo se hicieron las inscripciones. La profesora Marianela Barrena tiene 40 alumnos asignados mañana y tarde, o sea, por día. Y en los turnos de las 10 de la mañana a las 5 de la tarde, más o menos, que es el horario en el que ella va a dictar las clases. La cursada es dos veces por semana, tiene alumnos de 10 años en adelante, hasta adultos mayores, como en todos los centros tecnológicos. Y bueno, el objetivo es poder poner en marcha, ¿no?, el hecho de que estas máquinas que están en guarda, pasen a estar en uso, ¿no? Y que ese uso sirva para que las personas puedan aprender a usar la compu, puedan facilitar sus tareas escolares, mejorar sus herramientas para insertarse en un trabajo. Poner en valor esta reunión entre la vecinal y la municipalidad, este empuje, porque el primer empuje que tuvimos lo tuvimos del señor intendente, ¿no?, con la idea, porque él también se enteró de la idea, no solamente por nosotros, a través de la municipalidad, de la secretaría, sino a través de los vecinalistas. Entonces hubo como una comunión de buenas decisiones y acá estamos optimizando los recursos, el recurso humano, para poder estar presentes en este querido barrio de Próspero Palazzo. En ese contexto, el presidente de la Asociación Vecinal de Barrio Próspero Palazzo, Osvaldo Gil, agradeció al municipio por la apertura de esta nueva sede, al tiempo que indicó que brindará herramientas tecnológicas para jóvenes y adultos del sector. Algo que veníamos buscando ya hace un tiempo. Nosotros, la sala de computación que la armamos ya hace casi 4 años, y bueno, nos chocábamos siempre con la problemática de que no conseguíamos los profesores. Teníamos un profesor mandado de cultura, pero daba nada más que a la tarde. Y bueno, nosotros nos preocupaba a los chicos que le podíamos dar a la mañana, porque a la tarde iban al colegio. Y bueno, Raúl García, el vicepresidente, con una actitud, se contactó con la señora y bueno, empezamos a armar un cómo podíamos armar un proyecto para dar más tiempo y en los dos horarios, porque va a ser de las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde, o sea, que va a abarcar lo que nosotros realmente nos preocupaba, la franja de los chicos que van a la mañana a la escuela y los chicos que van a la tarde. Así que bueno, muy contento por el proyecto. Estamos trayendo nosotros armamos la sala de 10 computadoras, también agradecerle a Proyecto Puente que colaboró con nosotros, a la Lotería Provincial. Y bueno, esto nos da la posibilidad de que le podemos llevar tecnología a nuestros chicos. Todos sabemos que hoy en día lo que manda es la tecnología y enseñanza tecnológica. Entonces, lo que queremos es eso para nuestros vecinos, que nuestros chicos, nuestros mayores, que el que quiera venir a aprender computación pueda hacerlo y brindarle un servicio más, digamos, a la comunidad de Próspero Palazzo, ¿no? Desde la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia se presentaron oficialmente los talleres anuales para la tercera edad. Una de las integrantes de la Dirección de Adultos Mayores, Tarnia Hernández, nos comentó algunas de las disciplinas de estos cursos. Estamos ya arrancando el año. Nosotros hemos tenido como todo el verano las colonias de vacaciones y ahora, bueno, en marzo nos hemos tomado para planificar y ahora en abril ya estamos lanzando lo que son los nuevos talleres para adultos mayores.
que se están llevando a cabo desde la Dirección de Adultos Mayores de acá de la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia. Este año un gran número de talleres a los cuales invitamos a los adultos mayores de la ciudad a que empiecen a participar. Digamos, la única condición es ser adulto mayor y tener ganas de participar. Hay varios talleres este año, lo que es gimnasia adaptada, después tenemos un taller de memoria y estimulación cognitiva, el taller de radiolocución, que continúa en su segundo año, porque el año pasado tuvo mucho éxito, así que este año lo volvemos a continuar. Después hay un taller de canto, un taller de tango, que también se ha extendido, porque estaba solamente en el barrio San Martín, y a partir del éxito que tuvo, también lo estamos llevando a cabo en la sede de adultos mayores. Bueno, estos son los talleres que se están dando a conocer a partir de, y van a empezar a partir de abril. Estos talleres se realizan en la sede de adultos mayores que queda en O'Higgins, Salta y O'Higgins. Por otra parte, Hernández anunció el llamado a inscripción para los adultos mayores que deseen finalizar sus estudios primarios con el programa FINES que ofrece la Dirección de Adultos Mayores. Compartimos la nota. Esto es algo que incorporamos este año a partir del trabajo con la Escuela SAI-14. Hemos hecho un convenio donde ellos van a, en la sede de adultos mayores, van a trabajar con específicamente con los adultos mayores en lo que es el plan FINES para terminar la escuela primaria. Así que invitamos a todos los adultos mayores que no han podido terminar su escuela primaria por diferentes razones a que puedan hacerlo. Va a haber un equipo especialmente trabajando con ellos para que ellos puedan acceder a terminar la escuela primaria. Así que igual los invitamos a que se anoten en los teléfonos que dijimos anteriormente, cualquier consulta al 447-6926, y va a haber un equipo de docentes de la Escuela SAI-14 que va a estar trabajando con los adultos mayores para que puedan llegar a terminar la escuela primaria y van a tener todas las facilidades posibles. Lo único que tienen que acercarse, bueno, ser adultos, y bueno, y ellos van a ir viendo cada situación en particular, depende, bueno, por ahí los años que les falta terminar o las materias, pero nada más. Ganas de participar y de estudiar en este caso, ¿no? Desde la Secretaría de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos se avanza con la obra de recuperación de las veredas del Correo Argentino. En ese contexto, el titular del área, Abel Boyero, solicitó a los frentistas de los comercios que se sumen a esta iniciativa. Es un edificio histórico del Correo Argentino, un lugar muy transitado, muy concurrido, y quisimos dar el ejemplo del Estado en mostrarle a la ciudadanía con hechos lo que estamos bregando. Le estamos pidiendo que mejoren las veredas y no hay mejor cosa que empezar por casa y decir, bueno, listo, nosotros desde el Estado vamos a empezar a ejecutar y de alguna manera marcar el rumbo para que nos puedan seguir. Vuelvo a reiterar y aprovechar este momento como para pedirle a los comerciantes, a los habitantes del casco céntrico de Comodoro Rivadavia que imiten esta situación, que se sumen a esta iniciativa y en conjunto poder mejorar fundamentalmente la calidad de vida de los comodorenses, ¿no? Por su parte, el coordinador de la cartera de infraestructura, Diego Rulier, explicó los detalles técnicos de la obra que estará concluida en 30 días y que será de carácter integrador. Vemos la nota. El edificio del Correo es un edificio que ha sido declarado de interés municipal y es un edificio histórico. Nosotros lo que estamos haciendo es el nuevo diseño de veredas en ese lugar, que son baldosones de piedra lavada con una banda táctil que es para gente disminuida visual. Puede colocar el bastón que lo ayuda a desplazarse por la acera y es como una canaleta, digamos, es del ancho de 40 centímetros, que es el baldosón, y lo guía a través de toda la vereda. No tiene ningún obstáculo, digamos, ¿no? Entonces ese es el nuevo diseño que nosotros estamos haciendo y lo queríamos mostrar, implementar, bueno, en un edificio importante como es el del Correo, que tiene mucho tránsito, que estaba muy deteriorada la vereda. Nosotros ahora, la parte de la San Martín ya está casi completa. Eso es un poco embellecer, poner en valor y realzar un edificio que es histórico, que es muy importante para el comodorense. Así que estamos trabajando en eso, calculamos que aproximadamente en 30 días vamos a estar terminando con ese trabajo. Este viernes por la mañana en el Centro Cultural se llevó a cabo la presentación de las actividades para adultos mayores que lleva adelante el municipio junto con PAMI. Sobre ello, el subsecretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Blas Pacheco, nos comentaba lo siguiente. Son nuestros adultos mayores que participan durante todas las actividades de los distintos talleres.
y para nosotros es una gran alegría porque es la continuidad en el trabajo de mucho tiempo entre el municipio, PAMI y bueno, ONG, que también dedican al acompañamiento de nuestros adultos mayores. Así que ahora esta apertura donde realmente cada año se van sumando más adultos mayores que van pensando su vida también en esta nueva etapa de su vida, formándose, aprendiendo cosas nuevas, conociendo otra gente. Entonces, también para nosotros como municipios es una gran alegría que cada vez se vayan sumando más adultos mayores. Es un conjunto de muchos talleres, desde la artesanía, gimnasia, talleres de radio, son muchos, muchas actividades que hacen a la formación integral y al acompañamiento integral de nuestros adultos mayores. No están las actividades del municipio y no están las actividades de PAMI. Hoy por hoy pensamos juntos todas las políticas públicas con respecto a nuestros adultos mayores. Así que en eso es generalmente el apoyo de PAMI a las actividades que tenemos. En la universidad tenemos gran trabajo de articulación con talleres, con culminación de estudio. Algunos también adultos mayores que se animan a seguir su carrera universitaria también en esta etapa de su vida. ¿Hay algún número estimado de cuántos adultos mayores participan de estas actividades? Y son cerca de 1.200 más o menos entre todos los centros de jubilados y la dirección de adultos mayores y bueno, distintos centros de día donde hay adultos mayores. Por su parte, el referente de PAMI, Andrés Roca, nos comentaba las diversas iniciativas que está llevando a cabo la institución y mencionaba los alcances que tiene para más de 1.000 adultos mayores que participan de estas actividades. Bien, estamos haciendo el inicio formal de las actividades sociopreventivas, le llamamos nosotros. Hay algunos que le dicen sociorecreativas, a mí me gusta más decirle sociopreventiva porque lo entendemos justamente como una actividad preventiva para la salud. Nosotros, el instituto es la única obra social, primero que es la obra social más grande del país y es la única obra social que destina tanta estructura, tanto recurso, tanta energía en prestaciones sociales. Además de las prestaciones médicas, como cualquier otra obra social, las prestaciones sociales que son los que nos identifican a nosotros y lo que pretendemos hacer con esto y con este evento justamente es difundirlo esto. Nosotros queremos que todos nuestros afiliados conozcan, tenemos más de 17 centros de jubilado trabajando conjuntamente con el PAMI, donde hay más de 100 actividades sociopreventivas en la ciudad y queremos que esto lo conozcan todos los afiliados. A nivel nacional se sabe que menos del 20% de los afiliados de PAMI participa de algún centro de jubilados y de los que participan no todos hacen uso de los talleres sociopreventivos. Entonces lo que queremos es difundirlo y que se conozca. Agradecemos a ustedes, a los medios de prensa por estar presentes, a nuestros médicos también, están convocados todos los médicos de cabecera, todas las gerencias de las distintas instituciones que trabajan para PAMI, que dicho sea de paso son todas. Nosotros hemos contratado en este último tiempo, además del Hospital Alvear y el Hospital Regional, con las dificultades que tiene y que son de público conocimiento, a todas las entidades privadas. Hoy no hay entidad en Comodoro que no esté trabajando para PAMI. El Sanatorio de la Española, la Clínica del Valle, la Clínica Porredón, estamos trabajando absolutamente con todos en un entorno que es difícil, sanitario, a nivel provincial y que está más radicalizado todavía acá en el sur, en la ciudad de Comodoro. Desde el instituto, es un instituto nacional, tratamos siempre de, en la medida de lo posible, trabajar conjuntamente con las entidades provinciales y con las entidades municipales. En Chubut y en Comodoro tenemos la suerte de poder trabajar tanto con la provincia como con el municipio también. A partir de este momento compartimos el espacio de informaciones útiles para la comunidad. La Subsecretaría de Salud informa a la comunidad de los barrios Estela Maris y Estándar que a partir del día martes 14 de abril se encontrarán disponibles los resultados de los siguientes exámenes realizados en el tráiler de Nación. Para mayor información, los interesados pueden acercarse a las oficinas del área, ubicadas en calle Sarmiento 680, con el documento nacional de identidad en el horario de 8 a 15 horas. Desde la Municipalidad de Comodoro Rivadavia se informa a los beneficiarios de la garrafa social que a partir de este lunes podrán obtener el nuevo formulario en los siguientes puntos de inscripción. Asimismo, podrán imprimir el formulario en el portal web www.programahogar.gob.ar. La Dirección de Veterinaria y Control Sanitario informa que el servicio gratuito de esterilización canina y felina se encontrará prestando servicio en los siguientes barrios hasta el 17 de abril.
Los turnos serán entregados en los respectivos lugares y para mayor información los interesados pueden comunicarse al teléfono 455-9331 de lunes a viernes en el horario de 8:30 a 14:30 horas. La Dirección de Adultos Mayores comunica que se abrieron las inscripciones para las siguientes actividades en distintas sedes de la ciudad. Para mayor información acerca de cada una de las actividades, pueden dirigirse a la sede de adultos mayores ubicada en calle O'Higgins 497, barrio 13 de diciembre, de lunes a viernes, de 8 a 14 horas, o comunicarse al teléfono 447-6926. La Secretaría de Cultura convoca a profesores interesados en dictar clases en distintas sedes barriales para las siguientes disciplinas. Para mayor información, deben dirigirse a las oficinas del área ubicadas en calle Francia 840 en el horario de 8 a 15 horas. La Dirección General de Rentas informa a la comunidad el cronograma de caja volante para el mes de abril. El horario de atención será de 10 a 13 horas. Se recuerda a la comunidad en general que ante cualquier eventualidad, el 103 de Defensa Civil se encuentra en funcionamiento las 24 horas, los 365 días del año. La municipalidad informa a la comunidad que se encuentran disponibles las líneas telefónicas gratuitas para reclamos, quejas o denuncias. Las mismas serán derivadas a las dependencias municipales que tengan intervención o injerencia para el seguimiento correspondiente. Los números para comunicarse son el 0800-333-0706, 0800-333-3184 o al correo electrónico 0800@comodoro.gob.ar. Hasta aquí compartimos el espacio de informaciones útiles para la comunidad. Bien, tal como lo anunciamos al inicio del programa, hoy en nuestro espacio de entrevista en profundidad vamos a conocer en detalle sobre el funcionamiento y los servicios que ofrecen los jardines maternales municipales a través del programa de centros de promoción barrial que promueve la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia. Para ello, hablamos con la referente del equipo técnico del programa de jardines maternales, Amelia Daniux, quien hace un repaso de la historia de estos espacios que funcionan hace 25 años en Comodoro Rivadavia. En este sentido, la referente hace hincapié en los objetivos que se persiguen desde el programa de jardines maternales, las sedes en donde funcionan los mismos y también la franja etaria con la que se trabaja. Compartimos entonces la primera parte de esta entrevista. Bueno, los jardines maternales son instituciones que dependen del programa que se denomina Centros de Promoción Barrial, que dependen de la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia. Es un programa que está vigente hace más de 25 años y que obviamente con las diferentes gestiones ha tomado su impronta y su, digamos, características propias de acuerdo al nivel de jerarquización que le da cada gestión política, ¿no? Son instituciones que además tienen la posibilidad de incluir niños desde los 45 días hasta los 2 años de edad inclusive. Ustedes sabrán que el sistema, digamos, educativo nuestro, el sistema nacional, incluye el jardín maternal dentro de lo que se llama sistema de nivel inicial. Lo importante de esto es señalar que dentro de lo que es solamente maternal, incluimos bebés y niños de hasta 2 años inclusive. El objetivo de los jardines maternales de la municipalidad es básicamente incluir a todos y todas los niños y niñas de la ciudad sin ningún tipo, digamos, de consideración excluyente. Es decir, no hay ningún niño que nosotros, digamos, no puede ingresar al jardín maternal. Obviamente, por razones de infraestructura y de cuestiones de organización institucional y de recursos humanos, tenemos que priorizar en alguna medida la cantidad de niños que podemos tener por jardín. Por lo tanto, quedan en una lista de espera otros niños. En realidad, nuestra idea es que vayan todos los chicos que puedan y los bebés que puedan tener posibilidad de acceso a un nivel educativo diferente, a unas propuestas de estimulación y de educación inclusiva que les permitan, digamos, desarrollarse de mejor manera. Y la riqueza de todo esto justamente se funda en esta posibilidad, ¿no? En la posibilidad de que cualquier chico, más allá de la clase social o de que los padres trabajen, tengan la posibilidad de acceder a estos lugares.
escolares. En la ciudad de Comodoro Rivadavia contamos actualmente con 12 jardines maternales que dependen de los centros de promoción barrial, distribuidos en zona norte y zona sur y zona centro, ¿no? Tenemos básicamente en zona norte, tenemos un jardín maternal en Diadema, en Palazzo, en kilómetro 8, en kilómetro 5, y después en zona sur tenemos en Evita, que es en la zona más tirando a La Loma, el barrio Jorge Newbery, San Martín, Estela Maris, Isidro Quiroga y 30 de octubre. Obviamente en estos lugares no alcanza, la demanda es tan grande y Comodoro ha crecido tanto que sería muy importante, digamos, gestionar nuevas instituciones que permitan, digamos, crear más jardines maternales. Esto ya está presentado, es un proyecto que está presentado, pero que tiene que ver también con decisiones que van más allá de nuestra necesidad, ¿no? Y de la necesidad de la gente y con la posibilidad de incluir presupuesto para poder generar estos espacios de educación inclusiva. Por el momento contamos con estos lugares que mencioné. Cada uno de los lugares, la cantidad de niños que va, no dependen de la demanda, vuelvo a repetir, sino que dependen de la estructura física y la estructura en relación a los recursos humanos. Si yo tuviera que darte un número global en relación a todos los jardines, ronda entre los 300 y 350 niños de estas edades. Nosotros somos bastante flexibles y bastante abiertos en relación a las fechas de apertura del ingreso al jardín maternal. Lo ideal es acercarse en el mes de noviembre, diciembre y preinscribirse en cada CPB. Esto no quita, y esto que quede bastante en claro, en que pueden acceder a cualquier centro de promoción barrial en cualquier momento del año, hablar con el director y preguntar si hay algún tipo de posibilidad de ingreso. Y puede ser que si no es ahora, sea un poco más adelante, pero no tiene que llegar a ser el año que viene, puede ser en cualquier mes del año. En esta segunda parte de la entrevista, Amelia Daniux nos explica cómo está conformado el equipo de profesionales que integra cada jardín maternal. En este sentido, la referente de jardines maternales indicó cuáles son las proyecciones para este año 2015 en materia de capacitaciones para el personal. Los equipos que trabajan en cada lugar son equipos que incluyen un docente por sala, un docente, digamos, un profesor del nivel, y uno o dos auxiliares, o hasta inclusive tres auxiliares docentes, que preferentemente son estudiantes de la carrera del profesorado de nivel inicial, en algunos casos, en otros casos no. Son equipos de trabajo que nosotros denominamos así, equipos docentes, que obviamente están a cargo de la sala, y esto gestionado por un director de centro de promoción barrial que articula y gestiona y ordena un poco todo lo que tiene que ver con la organización institucional de los espacios. Por otro lado, tenemos un equipo técnico muy, digamos, muy complementado, que tiene que ver con poder visualizar las distintas formaciones que hay profesionales para poder responder a todas las demandas que hay a nivel técnico. Tenemos un licenciado en ciencias de la educación, un terapista ocupacional, docentes de nivel inicial, de nivel primario, psicólogos sociales, que obviamente atienden y se intenta dar respuestas a todas estas demandas. El proceso digamos, sintéticamente, porque es un proceso muy largo para hablar desde lo técnico, tiene que ver básicamente en poder modificar este aspecto, digamos, instrumental, el que nosotros llamábamos guardería y ahora es jardín maternal. ¿Y cuál es básicamente este cambio? En que guardería, obviamente, viene la palabra desde tener a los niños, a los bebés, cuidándolos y satisfaciendo sus necesidades básicas, ya sea, lo que tiene que ver con la alimentación, con la higiene y con el cuidado básico. Eso era lo que hace 30 años creíamos que era lo mejor, ¿no? Nosotros creíamos que teniendo un niño pequeño en una guardería y cuidándolo, estábamos haciendo lo mejor. El proceso y la pedagogía y la didáctica nos han enseñado que esto se modificó, que ya no es así, que no están los niños para cuidar y para guardar, sino que los niños también pueden aprender y pueden socializarse desde un primer momento de su vida, ¿no? Esto tiene que ver también con el proceso de constitución subjetiva y en poder pensar al sujeto más allá de objeto, sino como sujeto. Esto es toda una connotación que se da a lo largo de los años y que nosotros nos damos cuenta que lo importante es que hay una intención educativa en todo lo que hacemos. Y esta es la diferencia con la guardería. En la guardería los cuidábamos, en el jardín maternal ponemos intención educativa en que se subjetivicen, en que se generen procesos de subjetivación importantes, en que se conformen y se potencien como futuros, digamos, niños
de aprendizaje. Entonces, esa es nuestra idea, ¿no? Actualmente, en el año 2015, vamos a, así como priorizamos en otros años otro tipo de capacitaciones o de asesoramientos, en el 2015 vamos a estar abocados a las siguientes, digamos, modalidades de intervención en relación a los equipos docentes y en relación a los directores. Desde el área educativa se va a trabajar fuertemente con los directores, intentando focalizar la atención en ellos, ya que son ellos los que permiten, digamos, la mirada diaria en los jardines maternales. Entonces, ellos son los que van a optar por mirar, qué asesorar, qué orientar, trabajar con las familias. Entonces, ahí vamos a trabajar fuertemente con los equipos directivos. Después, la licenciada Patricia Domínguez va a trabajar con los equipos docentes en todo lo que tiene que ver con la, digamos, facilitar la apropiación de los bienes culturales masivos. Esto es todo lo que tiene que ver con las propuestas artísticas, culturales, de lectura, de, digamos, de expresión libre, de juego. Entonces, ella nos va a ayudar un poco a pensar en cómo, digamos, asesorar a estos equipos docentes para tal fin, para poder participar de espacios comunitarios de educación, que son muy diferentes o son distintos, ni mejor ni peor, pero distintos a los espacios educativos formales. Entonces, ¿qué la lleva a estar ahí? ¿Cuál es su motivación? ¿Cuáles son sus necesidades? Si es una necesidad solamente laboral o tiene que ver más con una necesidad de generar pautas de crianza focalizadas en la atención de niños pequeños. Y bueno, y después yo, que soy licenciada en educación, voy a trabajar fuertemente con las directoras en esto de ayudarlas a pensar el proceso que hacen sus equipos docentes al estar a cargo de niños tan pequeños, qué los diferencia con las familias, con las personas que están a cargo de estos niños. Así que un poco este es el panorama del año 2015. Finalizando con la entrevista, en esta última parte, la titular del programa de jardines maternales hace hincapié en los distintos servicios que acceden los niños en las sedes tanto de la zona norte como sur de la ciudad. Y en ese contexto, Amelia Daniux también comenta sobre el trabajo interdisciplinario que se realizan con otras áreas municipales para optimizar el desarrollo integral de los chicos. Nosotros, el objetivo principal es justamente la socialización del niño acompañados de la familia. Y esto se da a través de distintas propuestas lúdicas, propuestas de juegos, propuestas de, digamos, acceso a las tecnologías de la información también y la comunicación. Es decir, hay un abanico de propuestas que incluyen todo lo que se le puede presentar a un niño de 45 días a 3 años de edad. Servicios específicos es la atención de niños pequeños desde las 8:30 de la mañana hasta las 14 horas. Estos son salas de lo que llamamos nivel inicial, salas de nivel inicial, pero abocadas al jardín maternal. Y obviamente se trabaja con planificaciones didácticas, planificaciones pedagógicas pensadas por los equipos docentes, en donde se proponen distintas alternativas para la educación de los niños. El primer objetivo, obviamente, es la socialización de los niños, lo que llamamos los educadores socialización primaria, que se hace en conjunto con las familias, ¿no? Este sería el primer objetivo que tienen los maternales, trabajar la socialización de los niños, siempre pensando en un niño que está en un proceso de, digamos, de identificación con su madre y que son los primeros años de vida, ¿no? Entonces, siempre pensando en el trabajo paralelo a las familias, que es, digamos, la mayor diferencia que hay con el sistema de educación formal, ¿no? En donde ya, digamos, la familia no está tan presente por una cuestión, digamos, de aspectos curriculares, no porque no esté presente, ¿no? La alimentación también, como parte del jardín maternal, es una alimentación que va más allá de solamente la cuestión nutricional, que obviamente está también evaluada y consensuada por un nutricionista y que tiene que ver con las necesidades básicas de los niños pequeños, ¿no? Que no es lo mismo que una alimentación de un niño más grande. Pero además nosotros también ponemos intención educativa en lo que tiene que ver la alimentación, y justamente el momento de desayunar o el momento de almorzar es un momento que implica también una enseñanza para los docentes y un aprendizaje para los niños, en donde se adquieren hábitos, se adquieren, digamos, posibilidades de desarrollar el lenguaje, posibilidades de adquirir determinadas reglas básicas para poder, digamos, estar en una mesa sentados y comer con sus compañeros. Se aplica, digamos, cuestiones actitudinales que tienen que ver con la solidaridad, con el respeto, con los hábitos, con las costumbres. O sea, que intentamos ponerle intencionalidad educativa absolutamente a todo lo que hacemos en esas horas que el niño permanece en el jardín. También tenemos, al estar en la municipalidad, tenemos un montón de ofertas, digamos, adyacentes o ofertas que están periféricas y que obviamente interrelacionamos y nos comunicamos entre todos para que sea un servicio integral. Entonces, también contamos con que el área de salud
cada vez que puede, los convocamos y nos ayudan a lo que tiene que ver con la prevención, en el caso de los primeros hábitos de higiene de la salud bucal, también lo que tiene que ver con campaña de vacunación, con peso y talla de los niños. Es decir, por un lado, nosotros al trabajar en espacios de educación no formal tenemos un beneficio, que es justamente el beneficio de que somos una misma institución y que todos nos coayudamos para que esto salga, digamos, de la mejor manera posible, así como nosotros también colaboramos en otros programas de gestión municipal. Entonces, digamos que los niños en este sentido creo que es uno de los espacios, no es porque estemos nosotros acá, pero creo que es uno de los espacios que más posibilidades de atención a la diversidad confluyen en la municipalidad, ¿no? A continuación, compartimos los datos más importantes de esta entrevista. Los jardines maternales municipales brindan un servicio de contención y aprendizaje recreativo a niños de 45 días hasta 2 años. Conformados con un amplio equipo interdisciplinario, funcionan en 11 centros de promoción barrial de la zona sur y norte de la ciudad. Para mayor información, la comunidad puede dirigirse a las siguientes sedes. Bien, hasta aquí hemos llegado con las principales noticias que han acontecido en nuestra ciudad en estos últimos días. Recuerden, antes de finalizar, que pueden visitar nuestro portal web www.comodoroinforma.gov.ar, como así también nuestro perfil de Facebook, Prensa Municipalidad Comodoro Rivadavia, donde van a poder repasar este programa y encontrar muchas más informaciones de utilidad. Bien, esperamos entonces reencontrarnos el próximo fin de semana por la pantalla de Canal 9. Que tengan muy buenas tardes. We'll be right back.